Bonjour, bonjour. ¿Cómo se va? Bonjour, Adrián Palacios, bienvenido. Bonjour, Aniel Bir. Bonjour, César. Bienvenido. Hola, mister. Bonjour. Hola, 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 bienvenido. Hola, mister. Bonjour, bonjour, David, bienvenido. Bonjour, Diego. Bonjour, Hola, mister. Dylan. Mister, ¿cuándo es su cumpleaños, mister? El 27 de enero. ¿Y qué quiere de Bueno, cumpleaños, mister? ¿qué quiero? No lo sé. Fíjate que quiero pasar todo el día en mi cama y que me lleven la comida a la habitación. Voy a ver, ¿Será mister, cuando. posible? Uy, mister, le cae un jueves su cumpleaños, mister. Es cierto. Bonjour, Máximo. Bienvenido. Puro Okay, mister. güey, yo sé, voy a estar trabajando, así que no puedo quedarme en cama todo el día, a menos que dé clase desde la cama. ¿Qué dicen ustedes? Sí, mister, sí, mister, sí, Sí, mister. no creo que a mis autoridades les guste eso. Bon, d'accord. Ça va, Máximo, ça va bien. Merci, merci. ¿Y tú, cómo tú vas? ¿Tú es bien? ¿Ça va mieux? ¿Sabe mío si dice estás mejor? Es que yo sé que tú. Bonjour, Héctor. ¿Sabe bien? ¿Sabe bien? Ah, el mini Héctor está por atrás a tuyo. Que se parecen ustedes dos. De acuerdo. Bonjour, mini Héctor. De acuerdo. Ok. Bueno, yo me pasé la lista de asistencia. De acuerdo. Vamos a ver. Sofía, Chuela. Briana, Nepalá, Animarisa, no, Nepalá, Anielbir, oui, David, oui, Nisi. Sí, mister, aquí Ah, estoy. oui, Chuela, d'accord, je ne te vois pas la caméra. Diana Luna, no, je ne la vois pas. Soy. Me le va Pam, Ashley, Nepalá, Saori, no, Nepalá, Josué, Nepalá, Diego Adrián, oui, Jimena Pavón, no, Héctor, oui, Andrea, Sofía. Oui, Chuela. Diego Rodríguez, oui. Aquí viene Briana. Oui, D'accord. mister, oui, mister. Oui. Diego César, oui, Chuela. Máximo, oui. Santiago, no. Dylan, oui. Ángela, oui. Briana, que bien se conecté. Voilà, ok. Y me faltan varias personas, ¿eh? Casi media clase, que vous êtes. Ah, no, no, no. Y me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A peu près de 7, 8 personas. 8 personas. Pero bueno, on va a comenzar como ça, ¿d'accord? Aquí viene Josué Moreno, ¿d'accord? Le voy a poner. Y Diana Luna también. Permítanme. Ok. Diana Luna, presón. Y Josué Moreno, presón. Listo. De acuerdo. Voilà. Vamos a guardar esta lista. Bien, chicos. Antes de comenzar con nuestra clase, el Ya vengo, departamento. mister, espérenme. De acuerdo. El departamento de orientación me pidió que les pasara un video para mostrarles el valor del mes. Así que. Vamos a hacer eso en este instante y después vamos a pasar a la clase, ¿de acuerdo? Déjenme compartirles la pantalla. A ver. Este es. ¿Lo logran ver? Sí, Sí, mister. dice orientación. Muy Voilà. bien, orientación. Ajá, ok. Bueno, les voy a poner este Mire, video. Güey, como parte del valor del mes, que siempre hace la escuela
y pues siempre nos hace ver un video, el anterior sí me hizo llorar, ¿ok? Bueno, espero que este no me haga llorar también. Aquí vamos, pues. Creo que no me acuerdo cuál es el valor del mes, pero aquí vamos. Ups, permítanme que haya alguien en la sala de espera, la voy a hacer entrar. Jimena Pavón, ahí está. Ok, un, dos, cuatro. Es cierto, ¿verdad? No, no lo tengo. ¿Sabes qué? Déjame hacerlo rápido. Ah, claro, ahorita me la pasas, porfa. Ah, sí, sí, está bien. Ok, deja hacerlo. Listo, ya. Genial. Ven. Gracias. Voilà. Ça y est. Ça c'est très joli vidéo, ¿no? Vous êtes responsable. Ustedes son responsables, chicos. A veces, mister. D'accord. Oui, je sais, la responsabilité, c'est una... ¿cómo se dit? Quelque chose que c'est difficile parfois. A veces es difícil, mais il faut. Hay que vencer la procrastinación y ser responsable. Yo tengo cosas que presentar y si no las presento en un tiempo, pues me van a llamar la atención también, ¿eh? Entonces tengo que ser responsable. Por ejemplo, hoy, si no dejo preparada mi clase antes de las 5 para la próxima semana, me van a llamar la atención, me van a enviar un comunicado, así que tengo que tenerlo listo. Así que después de las clases me pongo a trabajar para tener todo listo para la próxima semana y enviar mi trabajo en tiempo y forma. Así que yo les sugiero también que lo hagan lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, chicos. Ahora sí, on peut commencer la clase de francés. El día de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en equipo, pero cada quien va a defender su puntaje, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, los voy a organizar en grupos de 3, ¿de acuerdo? Aleatoriamente. Y en cada grupo van a preparar un menú, un menú para el petit déjeuner. ¿Qué significa petit déjeuner? Desayuno. Desayuno. Entonces van a preparar un menú para el petit déjeuner, un menú para el déjeuner. ¿Qué significa el déjeuner? Almuerzo. Almuerzo. Y un menú pour le dîner. Para la cena.
Para la cena. Entonces, como son, para la cena. Entonces, como son tres integrantes, cada integrante va a ser un menú para cada comida. Los puntos van a ser ganados individualmente, pero van a trabajar en equipo. Ahora, tienen que copiar ese menú en su cuadernito y tomarle una foto y enviarla a la plataforma como evidencia. ¿De acuerdo? Así se van a defender sus puntos cada quien. El menú que prepare se va a escribir en un cuadernito, le toma foto. Sí, yo lo sé, Máximo. Aún así te voy a poner en un grupo, pero tal sí, vez. Es que sí, pero no, no estamos es copiando nada. Abajo está Sara. El grupo que quede Máximo tiene un excusa, pero él puede contribuir o solamente estar de espectador. O tal vez, bueno, pero para que él sepa lo que vamos a hacer. Entonces, van a tener unos 7 u 8 minutos para trabajar en equipo. ¿De acuerdo? 7 u 8 minutos para trabajar en equipo. Cada quien se divide. Ok, yo voy a hacer el petit déjeuner. Yo voy a hacer... es cierto, Máximo, pero aún así en equipo ellos, tus miembros te van a decir que vieron. ¿De acuerdo? ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. En cada grupo se van a dividir ustedes. Yo quiero el de petit déjeuner, va a decir uno. Yo voy a hacer el déjeuner, va a decir otro. Y entre los tres pueden pensar en la comida y el menú que van a preparar para el petit déjeuner, el déjeuner y el dîner. Al finalizar, lo vuelvo a la sala principal. Si hay tiempo, discutimos lo que han creado. Y si no, pues entonces me le toman una foto a su menú. Cada quien va a defender su punto, ¿de acuerdo? Entiendo, Zoe, ya lo voy a revisar entonces. Y le toman una foto y suben esa foto como evidencia del trabajo de hoy. ¿De acuerdo? Bien. Okay. Vamos a ver. Dice, pero solo el menú que usted hizo o los tres menús del grupo, mister. No, cada quien va a subir el menú que creó. Vaya, por ejemplo, bueno. Si tú, David, en el grupo, tú escogiste el petit déjeuner, pues entre los tres discuten, o si solamente tú discutes, ok, yo voy a poner en el petit déjeuner cereal, gilet, de crepe. No, mister, yo voy a elegir el déjeuner. Ah, de acuerdo, bueno, ustedes sabrán. Pero entonces solo tengo que subir lo que yo haga en el almuerzo, mister. Como, ajá, por ejemplo. Ah, sí, bueno, así es. Bien, voy a crear... Dime, Adrián. Ay, no me lo estoy viendo, que está tarjeta. No te escuché bien. ¿Dónde lo subimos? Ah, en la carpeta de la semana 2 de la clase de francés. Allí van a subir su foto. Listo, les va a salir una invitación. Acéptenla y van a ir a sus grupos. El grupo de Máximo. Máximo no va a colaborar, pero los demás sí. Le van a explicar a él que hemos estado viendo. ¿En la luna? Hola. ¿Ça va, Adrián? ¿Cómo vous allez? ¿Trabajaron bien? ¿Oui? Sí, ya lo subí yo. Ah, sí. Ah, super, super. Ça c'est bien. Vamos a esperar a los otros para ver qué podemos. ¿Ça va, Diana, Luna? Hola. ¿Tu as travaillé bien avec ton groupe? Ya. D'accord. Hola, mister. Ya terminamos. ¿Ça va, David? ¿Terminaron? Sí, solo falta Zoe, mister, que es el que escribió la cena. Ah, d'accord, ok. Josué, ¿toi? ¿Tú has bien trabajado con tu grupo? D'accord, ok. Mister entró Santiago, ¿no? ¿Verdad? No, ahorita estoy terminando Santiago de copiar. Ya, okay. Ya solo me falta una palabra. Está bien.
vamos a ver. 7. Mister, yo escribí 7 palabras. Está bien, mister. Está bien, está bien. De todos modos fue algo pequeño, donc. No, 9, mister. Nadie puede comer una exagerada cantidad de comida en cada día, ¿no? Así que con tal de escribir, vaya, por ejemplo, crepe, café, un jus d'orange, con eso es un desayuno, ¿de acuerdo? Ay, es que ustedes voilà. Decían un almuerzo, es que yo escribí todo el menú, yo creía que no, era de restaurante. No, era bueno, un menú que se puede comer. Viste, lo que escribí fue un café con un croissant y un voilà. Pan con mermelada. Eso es un desayuno. Eso es un desayuno, de acá. Sí. Hay que complementarlo. No. Si es costumbre de ustedes no acompañar con café. Mister, ¿puedo empezar yo a decirle mi almuerzo, mister? Ok, David, vamos a escuchar a David, pero a ver qué hizo de almuerzo. Pero déjeme repetir algo. Como evidencia, quiero una foto de su menú, el que escribieron en el cuaderno. O sea que solo son 3 cosas, mister, que hay que poner. Pues yo creo que sí, porque nadie es tan glotón como para comerse 7 cosas que hicieron en el... No, mi, yo puse 5. Yo puse 5. Bueno, no sé. Bueno, no sé mister, le digo, mister. Ok, on va écouter David. Ok, David, ¿qué repas tu as préparé? ¿Qué comida preparaste? ¿Petit déjeuner, déjeuner o dîner? Déjeuner, ok, almuerzo. A ver, bouillé con frites y Pepsi, mister. Ajá, d'accord. Donc, poulet, ¿qué significa pollo? Frit, que significa papa, y un, j'imagine que soda o Coca-Cola o... No, mister, dije burger, frites y Pepsi. Burger. Yo te escuché poulet. Ok, una comida chatarra, un fast food para el desayuner. Ok, bueno, hay algunas personas que lo hacen, no es muy saludable, pero... Mister, pero eso se hace una vez al mes, mister, ¿ok? Okay. ¿Alguien más que quiera compartir su menú? Ok, vamos a ver, Dylan, ¿qué es que yo preparé? Baleadas. Solo baleadas. ¿Qué el repas tú preparé? Le petit déjeuner. Solo baleadas. Huevito, frijoles, manteca. Ah, d'accord. Des œufs, des haricots, du beurre et fromage. Correcto. ¿Y desayuno, almuerzo o cena? ¿Dónde va eso? Desayuno. En cualquier lado, mister. Ah, no, pero con tu grupo debieron ponerse de acuerdo. Dylan, te toca el desayuno. Dylan, te toca el almuerzo. ¿Con quién trabajaste, Dylan? Con Nisi y Briana. Ajá, ¿Nisi y quién? Briana. Ah, de acuerdo, ok. Briana, ¿qué le tocó a Briana y a Nisi? Hola. No sé, no me contestaron. Bueno, y entonces él trabaja en equipo, chicos. Mister. Ajá. Mister, solo un menú, mister. ¿Solo un menú les toca a cada uno? No, solo un menú les toca. Por eso los organizé en 3. Uno el almuerzo, uno el desayuno, uno el almuerzo y uno la cena. ¿De acuerdo? Entonces. Mister, yo elegí desayuno. Ah, ok, de acuerdo. Vamos a ver, Diego. Para terminar, Diego, dime a le menú que tú has preparado. Una baleada y horchata. Ah, de la baleada y de con boisson horchata, de acuerdo. Mister, a mí no me gusta la horchata, mister. Petit déjeuner. Sí, la petit déjeuner. Sí, porque también tiene la canela y todo. Esa es avena, mister. La horchata. A mí sí me gusta la horchata. Ok, chicos. Sí. Quiero una foto del menú que prepararon. Ok, mister. ¿Okay? Adiós, mister. Un momento, David. Aunque trabajaron en grupo, van a defender los puntos individualmente. Aquel que no suba su menú, pues no le puedo dar los puntos de trabajo de hoy. ¿D'accord? Solo aquellos que suban la foto de su menú y tiene que decir arriba el repas, o sea, brave, y lo iba a decir en inglés. Petit déjeuner, desayuno, déjeuner, almuerzo, ou dîner, cena. Y después,
el plato que preparó, ¿de acuerdo? El producto que va a comer en esa hora, ¿de acuerdo? Spider-Man. Bien, chicos. Pero ya que complementar, yo puse así, comida cualquiera, así de desayuno. Como quieras, si eso es lo que quieres poner, está bien, Héctor. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí, nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Au revoir, au revoir, tout le monde. Au revoir. Ok, Máximo, très bien. Chao, chao. Au revoir, mister. Au revoir, au revoir. Chao, Andrea.